Karina Kistay, estudié artes visuales acá en Junín, en la Escuela de Arte Sur Solar, y ahora estoy trabajando en la Escuela de Arte Sur Solar como profesora dentro de la escuela y también en el anexo de la unidad penitenciaria, en la carrera de cerámica. Llevo años dando clases ahí. Bueno, tengo que hablar sobre mi obra, la que está ahora en el MACA. Bueno, esta obra, en realidad uno cuando hace una obra o no está pensando voy a hacer la obra, sino que está pensando en fijar una idea, una imagen, como congelarla en el tiempo y en el espacio, todas esas cosas que a uno le van pasando por la cabeza o sensaciones, y en las artes visuales uno quiere materializar eso que le pasa. Yo, la verdad que no me acuerdo muy bien dónde empezó todo esto, pero venía trabajando con una serie de esculturas como estas, pero con un molde. O sea, esta obra está en el medio de lo anterior y de lo que estoy haciendo ahora. Que, bueno, estaba trabajando con un molde y hacía esculturas, todas iguales, que, bueno, venían de un molde, después las intervenía, y de repente tomé arcilla y dije, basta de molde, me cansé de ese molde, voy a hacer algo distinto. Empecé a modelar y surgió esta figura, podría decirse femenina, porque es un ser que está cargando las semillas, está impresa con semillas. Bueno, el barro estaba fresco, lo modelé y le adherí semillas que tenía en mi casa de sésamo y hojas y otras semillas, y lo que surgió fue que las semillas brotaron en el barro fresco, las vi y bueno, vi todo el proceso de lo que pasó con esas semillas. Después no se secó, la obra fue al horno, se horneó y quedaron esas impresiones. Por eso digo que uno fija la idea en el tiempo, y bueno, ahí quedaron como congeladas todas esas huellas de semillas y de hojas. Y bueno, y luego surgió el contexto y cómo marcar de alguna manera, sostener la obra en el espacio. Y bueno, empecé a pintar la tela, empecé a coser semillas en esta tela, a tirar, chorrear, arrojar pintura. Y bueno, y rodearla de semillas, porque es un ser como que está brotando, que está trayendo conocimientos, sabiduría, mensajes, y emerge de la tierra. Después de esta obra seguí trabajando y ahora volví al molde, y bueno, estoy también jugando con estos seres que surgen, que están trayendo, mostrando, un poco jugando, pensar que uno no tiene la idea antes. O sea, a mí me pasa que no tengo una idea fija de lo que voy a hacer, pero a medida que lo voy haciendo van apareciendo las imágenes. Y esta obra, bueno, tiene que ver con eso, con un hallazgo de algo que era inesperado de alguna manera. Yo no pensaba cómo iba a quedar, no la tenía, no tenía la idea clara de lo que iba a quedar, pero en el hacer se fue armando, y cuando quedó, bueno, acá está, quedó congelada, quedó presente, tiene presencia.